Hola Lorena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? Good evening. Hola, good evening. ¿Todo bien? Todo bien, qué bueno, me alegra Sí, mucho entonces. está bien fresco, como que ya va a Sí. caer otra vez. Fíjese que acá no ha llovido, pero está amenazando desde como a las 6 de la tarde, ha estado amenazando. Entonces, pero ahorita no ha caído, ¿verdad? No sé si no escucho yo bien, pero como tengo acá los earphones, pues, entonces no sé si ya está lloviendo o qué, pero sí estaba amenazando casi que todo el día. En la tarde, como esto de las 4, empezó a tronar. Luego, después de eso, no llovió, se aclaró y hoy otra vez. Yo espero que no vaya a llover, porque si llueve se me va a ir la luz. Y en el mediodía cayó bien fuerte y ahorita como a eso de las 6 ya comenzó a pringar y llovió algo fuertecito, ahorita solo medio está. Ya entiendo. Sí, es bien, bien extraño, la verdad, porque a saber, ¿verdad? ¿Qué pasa con el clima? Yo creo que vamos a entrar otra vez al invierno, ¿verdad? Entonces, pues, ni modo. Vamos a comenzar, puesto que ya es la hora, ya son pasaditas las 2, ¿verdad? 2 minutitos pasados. Así que vamos a comenzar. Les voy a presentar y vamos a terminar parte de la idea que teníamos con el modal Ken, ¿verdad? Que era lo que estábamos estudiando. Ya les comparto, permítanme. O parte de lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Esperemos que no se nos vaya a ir la luz. Bueno, yo en mi caso, ¿verdad? No se me vaya a ir para pues, que nos mantengamos por acá. Vamos a ver. Y aquí tengo. So, before that we get started today, I didn't say hello on the, well, in the WhatsApp group, right? I didn't place any reflection or anything that can make you think about something else, right? So, I have this phrase here, which is in Spanish, right, for you. It says, el hombre que mueve una montaña comienza llevándose pequeñas piedras, right? This phrase was said by Confucius, which it was just a philosopher and a thinker from the Asian, from the continent of Asia. So here basically, right, for you to know, we need to start every time, right, to doing things one by one, step by step, right? It's started from above to below, right? You cannot start it from below to above. So you need to have just a real base on what you are going to do, and then you can go ahead, right, and affront anything or any event that is gonna come, right? So basically here is telling us that we need to go step by step, and it's the same, right? Here in English, we need to go step by step. At the very beginning, it's not easy, but at the end, it's gonna be for all of you, right? ¿Qué tenemos aquí, verdad? ¿O qué es lo que yo les ponía, verdad? Les decía que no les había dicho ni hola hoy en el grupo de WhatsApp. Así que para comenzar, ¿verdad? Les traía esta pequeña reflexión. Es de Confucio, ¿verdad? Un pensador y filósofo de allá por Asia, ¿verdad? Decía acá, el hombre que mueve una montaña comienza llevándose pequeñas piedras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las cosas que nosotros hagamos, ¿verdad? Va a ir por pasos. Esto va un paso tras otro, ¿verdad? De a poco, poco a poco. No podemos, pues, querer llegar hasta la cima o tener una montaña completa, ¿verdad? Sin antes haber empezado nuestras bases. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Yo les decía que acá en el ambiente del inglés pasa lo mismo. Tenemos que comenzar paso a paso. No darnos por vencidos, ¿verdad? Es como otro, como otro pensamiento que dice que en realidad la gota del agua no quiebra la piedra,
porque el agua sea más fuerte que la piedra, sino que es por la constancia, ¿verdad? De tanto caer, pues al final le hace una rajadura a la piedra de tanta insistencia. Entonces lo mismo pasa acá, ¿verdad? De tanto llevarse una piedra, usted puede construir un muro, una montaña, pero va poco a poco. Entonces lo mismo pasa acá con el inglés, ¿verdad? Tenemos que ir de a poco, no podemos ir corriendo porque no se puede. En realidad los niños, ¿verdad? Si ustedes lo ven, los niños no empiezan a caminar, nomás nacen. El niño pasa ciertas etapas, ¿verdad? Llega a cierta edad donde empieza a gatear, ni siquiera a caminar. Entonces es lo mismo acá, ¿verdad? Entonces nosotros estamos comenzando a dar nuestros primeros gateos, ¿verdad? Y poco a poco se van a ir parando y posteriormente van a caminar y por último van a poder correr e incluso saltar obstáculos, ¿verdad? Entonces el main point here es que no se den por vencidos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros ya solo nos queda mañana y pasado mañana del módulo, ¿verdad? Para vernos. Entonces, ya dentro de unos meses van a empezar el módulo 3 y así sucesivamente van a empezar el módulo 4. Entonces, no hay que darnos por vencidos, por más dura que sea la situación. Pasando a otro tema, ¿verdad? Con respecto a lo que es nuestras clases, como les comentaba, miércoles 27 vamos a ver el midterm, ya es lo último. Para el miércoles 27, la plataforma virtual tiene que estar terminada, ¿verdad? Si ustedes tienen tiempo de hacerla durante hoy en la noche, mañana durante el día, mi recomendación es sugerencia, es que ustedes puedan hacerla por lo menos entre hoy y mañana para que el miércoles ya esté terminada y ustedes no tengan el apuro de que ya el miércoles lo tengan que hacer. Pero como les digo, es solamente una sugerencia en este caso para que ustedes lo puedan hacer, no porque tienen hasta medianoche del 27 para completarla y que así les pueda generar su diploma, ¿verdad? Si en dado caso ya la completaron, ya debe de haberles generado un diploma. Así que, pues, no sé si tienen alguna duda, comentario antes de que comencemos. Si ustedes la tienen, ¿no? ¿Dudas, comentarios? No, pues. No. Okay, so here we have some of the power word, right? Or vocabulary, basically. Here we have some musical or an artist, athletics, others, technical and mechanical. These ones are abilities and talents, right? So we will have to complete these. This one, it is an image, right? I'm not able to write it down here and being placed in textbox is kind of difficult. So we are gonna do it together. And if you can repeat after me the vocabulary, right? With the microphone off, because we are in a conference, it's not possible to do it in the way that you can have the microphone on. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros tenemos que completar esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos, sí. Lastimosamente, estar poniendo cuadros de texto es un poco difícil, así que solo las vamos a ir mencionando. Les voy a mencionar el vocabulario. Si ustedes desean repetirlo, por favor, háganlo con el micrófono apagado, ¿verdad? Por la cuestión que estamos en una conferencia, a veces uno vamos de un lado y otro de otro. Pero por si ustedes quieren repetir, pues podemos hacerlo con el micrófono apagado. Let's get started. Bake a cake. Bake a cake. Download a video. Download a video. Do yoga. Do yoga. Fix a car. Fix a car. Play chess. Play chess. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Sing English songs. Sing English songs. Sing English songs. Snowboard. Snowboard. Tell good jokes. Tell good jokes. Tell good jokes. Upload photos. Upload photos. Write poems. Write poems. Do you have any question regarding to the vocabulary or pronunciation?
¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto al vocabulario de la pronunciación? Fix es reparar. Sí, fix es reparar, arreglar, ¿verdad? En este caso, el verbo nada más. Teacher, play chess. Es jugar ajedrez. Jugar ajedrez. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguien más alguna pregunta? ¿O no? ¿Estamos bien? Okay, if we are good and there are no questions, what about musical and artists? From this vocabulary, which ones are musical and artists? De este vocabulario, ¿cuáles son bueno, las habilidades artísticas y musicales que nosotros tenemos acá? Play the violin. Play the violin, yes. Which one, another one? Sing English songs. Sing English songs, uh-huh. Which one, it will be another one? Mm-hmm. Just that one? Okay. What about athletics? Or athletic? Do yoga. Do yoga, another one? Play chess. Play chess. Do you consider athletic play chess? No, maybe. Maybe can be in the category of others, right? Yes. This play chess, right, basically athletics has to do with your body, right? An athletic, it has to do with your body. You do something with any part of your body or your whole body, right? So, for example, people that, what they do gymnastics, right? They are athletic, right? Las personas que hacen gimnasia son atléticas. En este caso, atlético se refiere a algo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro cuerpo, pero tiene que estar en movimiento, ya sea todo él o, ¿verdad?, parte de ellos. Por ejemplo, los que hacen gimnasia, ¿verdad? Todos ellos, pues, le llaman el cuerpo que es atlético, y de igual manera porque trabajan pues todos sus músculos. Entonces de esa manera sería athletic. Pero play the chess, lastimosamente el play the chess es cierto, hay que mover las piezas, pero las piezas no son pesadas, ¿verdad? Sino que es más un juego mental y de estrategia, ¿verdad? Porque tiene estrategia más allá de ser algo atlético que se hace con alguna parte de nuestro cuerpo o con cualquier otro instrumento, ¿verdad? Que se tenga que ser utilizado en una de las partes de nuestro cuerpo. Así que eso sería un poco la diferencia y lo mandaríamos a la categoría de others, ¿verdad? Another one that you might have for athletics. Snowboard. Snowboard, right? Yes, the snowboard. What else here on athletic? Mm-hmm. Ride a horse. Ride a horse, yes. It can be considered athletic, right? To be riding a horse and being in a competition, you need to be into a certain weight, right? And you need to just go ahead and do some training in order to control the horse and as well have a relationship with your horse, right? So you can feel confident whenever you are riding it. En el caso de un riding a horse, sí lo podemos considerar atlético. Para usted poder participar en eso, debe de tener un peso indicado, ¿verdad? Y de igual manera, pues, tener confianza con el caballito, ¿verdad? El animal para que pueda hacer sus maniobras. So, yes, that one will be athletics. So, there will be another one that can go ahead and fix in this category in athletics.
on this vocabulary. ¿Habría algún otro que pueda encajar en la categoría de atlético en este vocabulario? Snowboard. The snowboard, yes. What about do yoga? Do you consider that it can be athletic? Yes. Yes, right? Yes, it might be athletic. What about technical or mechanical? Which one we can choose in that one? ¿Qué es cerca de lo técnico o de lo mecánico? Download a video. Download a video. Yes. Download a video. What else? ¿Qué más? Fix a car. Oh, fix a car. Yes. Another one. There will be another one. Another one? No. Upload photos? Maybe. Yes. Okay. And in the category of others, which one would you put there besides K? Beta K, we say play chess. Another one? Mm-hmm. Another one? Tell good jokes. Tell good jokes. That's true, right? Do you think that we can play there, well, place there, write poems? It has to be in others, or it has to be a musical or artist or artistic? Which one do you think? ¿Qué dicen ustedes? ¿Escribir poemas lo pondríamos en el lado de otros o en el primero? Musical y artístico. Eso sería artístico, Miss. Escribir poemas. Es cierto, es escribir, es artístico. Escribir poemas se considera artístico. Entonces, este va en esta categoría. Entonces, en esta solo tendríamos Beta Kate. And in this case, right, which one is the other one that we say others? Tell good jokes, right? We don't have another one, I think. Or do you think another one might be in others? Upload photos? Upload photos? Yeah, it might be on others. Or do you consider that this one might be technical or mechanical? Can you consider it as a technical? ¿Lo podríamos considerar como técnico o como otros? Permítanme. ¿Qué piensan ustedes? En otro tiempo, ¿verdad? Quizás para el momento que el libro estaba siendo editado, podría ser que Upload Photos fuera considerado como un conocimiento técnico más que otro, ¿verdad? Hoy para nadie, o en estos tiempos, ¿verdad? Es un secreto cómo subir una fotografía a una red social o en este caso, ¿verdad? Alguna página o hacerlo pues dentro de un documento. Entonces, quizás en otro tiempo, si fue considerado como un conocimiento técnico, pocas personas sabían cómo hacerlo, ¿verdad? O pocas personas tenían conocimiento acerca de lo básico de computación, entonces era bastante difícil. Podríamos decir que para el momento en que este libro pues, probablemente estaba siendo editado, nosotros teníamos el Upload Photos como un conocimiento técnico. Para nosotros en nuestra realidad ahora, el bajar un video o subir una fotografía sería como en otros, ¿verdad? Más allá de algo técnico, ¿verdad? Quizás nosotros veíamos algo técnico como una reparación, cosas así, ¿verdad? Podría ser. Habría un, pues, una manera, ¿verdad? Podría ser. No sé si ustedes tienen preguntas acerca de eso o algún comentario. ¿Preguntas, dudas?
Para mí todo bien. Parece todo bien. Entonces, pues vamos a tomar eso por granted, que pues para todos está bien, ¿verdad? Gracias por contestar. So here with this, we supposedly being finished, right? The session number 5 with the modal can, right? What we've been studying. And as well, everything regarding to all of these sessions. Besides to go into the extra, right? Because I placed something extra here for you that you might be able to find it later on. Before that, I can go on that. Do you have any question regarding to this session? Antes de que pues terminemos completamente toda la sesión, porque con esto se termina la sesión, ¿verdad? Y ustedes tienen una lectura en su plataforma virtual. En este caso, antes de que vaya, ¿verdad? A lo extra que les he traído para el día de hoy concerniente con Ken, ¿ustedes tienen alguna pregunta, duda acerca de esta sesión o de las, pues, demás sesiones anteriores que serían, pues, 4 sesiones anteriores que ustedes, pues, tengan acerca de algún tema o algo y, pues, lo podamos ver antes de continuar? Can is verb or auxiliary verb? Se conoce como parte de la gramática como un verbo modal, ¿verdad? Así se le conoce. No puede ser considerado literalmente un verbo auxiliar, puesto en su parte del speech, ¿verdad? Lo llaman así, verbo modal. Para efectos que ustedes lo identifiquen, podría decir que lo identifiquen como un auxiliar, ¿verdad? Pero no lo es del todo. Los verbos auxiliares, pues, son totalmente diferentes y no es igual, ¿verdad? No son iguales, pero para efectos que ustedes lo empiecen a identificar o los empiecen a identificar, pueden identificarlos como verbos auxiliares, ¿verdad? En este caso, fíjense que los verbos modales, por lo general, ellos lo que nos indican es una modalidad, una habilidad, lo que veíamos, ¿verdad? Permisos, peticiones, capacidades, sugerencias, órdenes, obligaciones, o en este caso, ¿verdad? También consejos. Entonces, en realidad, los verbos auxiliares no hacen eso, ¿verdad? Ellos no tienen esto, no indican esto, ¿verdad? Esta situación que es la que nosotros vemos. No tengo un verbo que a mí me diga deberías, ¿verdad? Esa palabra deberías. Yo no tengo ningún verbo. Yo me auxilio de un modal. Entonces, por esa razón, no podría ser considerado un verbo auxiliar, porque el verbo auxiliar lo único que hace es, como su palabra lo dice, da un auxilio, ¿verdad?, al verbo principal, porque él no tiene nada que ver con la oración prácticamente, ¿verdad? Solo está ahí auxiliando al principal. Más sin embargo, esta clase de modales, ¿verdad?, o verbos, que son los verbos modales como estos, ellos indican algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, indican, como nosotros lo tenemos en Ken, una habilidad, una petición, permiso, oferta o posibilidad, ¿verdad? Y hay otros que dan órdenes, que nos dicen qué obligaciones nosotros tenemos, o nos dan, en este caso, un consejo, ¿verdad? Otra situación. Los verbos modales se ven acompañados de lo que es el verbo en su forma base, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, speak, ¿verdad? Caso contrario con los auxiliares, porque en el auxiliar usted puede tener el verbo en otra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos una oración y veamos con un modal y con un auxiliar. Vamos a decir acá, ¿verdad? I can speak English, ¿verdad? Y vamos a hacerla más grandecita. Y acá, si ustedes se dan cuenta, tengo can, ¿verdad? Que es el modal que hemos estado viendo. Y el verbo
pues está en su forma base. Caso contrario sería I caso contrario con esta oración. Esta oración está en presente perfecto continuo, ¿verdad? Yo he estado hablando inglés. Entonces, caemos a esto, ¿verdad? Este que yo tengo acá, el had been, este es un auxiliar, ¿verdad? Este es un verbo auxiliar. Este had been es un auxiliar. Y ay, permítanme, perdón. Y acá yo tengo speak de nueva cuenta, pero speak ha cambiado porque ya no está en su forma base, sino que está en forma ing. Entonces, con los auxiliares, nosotros tenemos esa peculiaridad. El auxiliar no mantiene el verbo. El auxiliar solamente está, como les decía, ¿verdad?, dando un poco de auxilio al verbo principal, que en este caso es speaking, y para yo poder expresarme, básicamente voy a tener que cambiar también lo que es el verbo. Caso contrario con el modal, ¿verdad?, que es el que nosotros tenemos acá, que es el can. Que es nuestro can. Entonces el can tiene esa otra, ¿verdad?, diferencia de un verbo auxiliar, porque simple y sencillamente es lo que hace acá, ¿verdad? Lo que hace acá es ponerlo, darle esta posibilidad o habilidad a la persona, ¿verdad?, para decir puede, puedo, y pues posteriormente el verbo queda en su forma base. Entonces, si ustedes los quieren identificar tal cual son, ellos son verbos modales. Entonces puede decir el verbo modal me indica acá una habilidad y el verbo se mantiene tal cual. Caso contrario a los auxiliares, que solo da un auxilio al verbo principal, y el verbo principal por lo general casi siempre va a cambiar su forma, ¿verdad? Igual que el verbo auxiliar. El verbo auxiliar puede cambiar su forma dependiendo o en demanda a lo que usted tenga, ¿verdad? Como sujeto, porque acá, si yo tengo she, mi verbo auxiliar, que es el have, va a cambiar al has. Entonces, prácticamente se mueve todo, cambia todo. Si yo acá con can, ¿verdad?, tengo she, ustedes se fijan con quién, pues yo no tengo que hacer básicamente muchos cambios, ¿verdad? Yo simple y sencillamente ahí utilizo el pronombre personal que a mí me place sin hacer cambios, ¿verdad? Sino que el que a mí me plazca. Entonces acá no, en los auxiliares no, yo no puedo utilizarlo. O no puedo utilizar el pronombre que a mí me plazca sin inferirle algún cambio al verbo. Entonces, el principal puede que no cambie, pero mi auxiliar sí va a cambiar. En caso contrario con los modales, no cambia. El modal no cambia a pesar de su pronombre. No cambia el verbo a pesar de su pronombre. Y acá tenemos dos factores. Si cambia el pronombre, cambia el modal. Aunque no cambie el verbo, pero el verbo cambia debido al auxiliar, ¿verdad? Entonces, son esas pequeñas diferencias que ellos tienen entre cada uno de ellos. Algunos sí dicen, el auxiliar, ¿quién? Dicen ellos, ¿verdad? Algunos libros de gramática, pero no es un auxiliar, es un modal. Entonces, puede que ustedes lo encuentren así, pero correctamente, su nombre tal cual es modal, ¿verdad? Entonces, sí lo van a encontrar porque yo ya me he encontrado que dice, el auxiliar, ¿quién? Pero no, no es un auxiliar. Los auxiliares solamente auxilian a mi,
¿verdad? A mi verbo, pero cambian. Y en cambio los modales no tienen cambio. Ellos solo me indican algo con respecto al verbo. Entonces, eso sería la diferencia, ¿verdad? No sé si allí me explico o no sé si los enredé más. Ustedes me dicen. Gracias. Oh, sí, bueno. Ya está bien explicado. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? ¿Preguntas, dudas que tenga? No, estamos bien hasta ahí. De mi parte, estoy bien, teacher. Está bien, ok. So, voy a tomar eso, pues, en este caso, ¿verdad? Como si todos estuviesen bien, que no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les traía extra? Aparte de lo que es el quién, ¿verdad? Ustedes se van a topar con su compañero Kulk y se van a topar con el otro compañero que se llama Be Able To. Ambos son para habilidades, pero tienen una peculiaridad cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, comenzamos con cult, ¿verdad? Cult también es poder, which the only difference is that this one is gonna be in the past, but not in the present. It's gonna be the same, right? You are gonna keep the same structure without any change. Just the meaning is the one that is going to change because it's going to be something in the past, right? So as well, you can make a request. When you make a request with cult, it's going to be polite, right? It's going to be polite. A little bit more than can. So if you are going to talk about an ability or a possibility, it's going to be something that might happen in the past. But if you are gonna make a request, it's gonna be polite. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí, verdad? Cult también es la cuestión del poder, ¿verdad? Tiene las mismas, pues en este caso, maneras de utilizarlo como el can, lo que nosotros estábamos viendo. Con la única diferencia que cuando usted lo haga con pregunta para make a request o hacer una oferta de algo, esto va a ser como que más educado, ¿verdad? Muchísimo más allá del can. El can es como más familiar. Usted lo utiliza, por decirlo así, con su familia y su círculo de amigos. Pero este cult, usted lo va a utilizar con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Que usted no tiene mucha cercanía, y con su jefe, por decirlo así. Entonces, para pedir algo o ofrecer algo y usted utiliza cult, va a ser como que más, pues en este caso, polite o educado, ¿verdad? Si usted me va a hablar acerca de una posibilidad o habilidad, como nosotros lo mirábamos en Ken, bueno, nosotros vemos habilidades, ¿verdad? Si va a ser una habilidad, entonces ahí sí va a ser pasado, ¿verdad? En este caso, veamos un ejemplo. Un ejemplo más. Vamos a ver aquí. Oración 1. ¿En qué tiempo está? ¿Está en presente, pasado? En presente. Futuro. Gracias. Present. Right? Está en presente. Se lo voy a dejar acá en mayúscula. Se lo voy a poner en otro color. Y la segunda, ¿en qué tiempo está? Pasado. Pasado, ¿verdad? Tenemos pasado. Entonces veamos acá. Yo, ustedes ya saben, I. Puedo.
es mi modal can. Y nadar sabemos que es swim. Y aquí tenemos nuestra oración en presente o present y con el modal can, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver la segunda. Aquí va a cambiar. Cuando yo ya tengo una habilidad en el pasado, va a ser could. I could swim. Y ya está en pasado. Lo mismo, ¿verdad? Yo puedo, yo podía. ¿Verdad? ¿Algo pasó? Sí, algo pasó por ahí, ¿verdad? Que ahora ya esa habilidad ya no la poseo o probablemente ya no es de la misma manera en que era antes, ¿verdad? De pasar algún evento. Ok. So, ¿preguntas o hasta aquí estamos bien? Todo bien, Miss. Todo bien. Ok. Y mire, teacher, ¿cuándo vamos a ver eso todo completo? Ah, lo van a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero solo para que ustedes lo sepan, porque probablemente en algún ejercicio se lo van a encontrar si ustedes pues lo hacen en internet, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Así que vamos a continuar. Entonces, con cult estamos bien hasta ahí. Sí. ¿Cult sería entonces el pasado de Ken? El pasado de Ken, exactamente, sí. Eso sería el pasado de Ken. A pesar de que es el pasado de Ken, como les digo otra vez, ¿verdad? Acá tenemos en esta lectura, verbo auxiliar, dice. Pero no es un verbo auxiliar, ustedes ya saben y pues ya tenemos ahí la explicación de la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, pues, y aquí dice que es un modal auxiliar, ¿verdad? Se contradice un poco lo que son muchas de las páginas de gramática. Pero de igual manera, ¿verdad? Ese sí, es el pasado y para habilidades va a ser siempre habilidad pasada. Entonces, más adelante también lo van a ver. Así que tenemos acá el cool. Ken, presente, cool, pasado y cool, pasado de Ken. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok. Gracias. Si ustedes se fijan en la siguiente, bueno, en el cuadro, ¿verdad? En este cuadrito que nosotros tenemos acá, tenemos el patrón. Los patrones son los mismos. El sujeto, el auxiliar could y el main verb. Y pues, lo que tenemos acá, ¿verdad? Como es habilidad, my grandmother could swim, she could not, she couldn't walk, could your grandmother swim. Y si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿verdad? Cualquier patrón que ustedes tengan lo van a ir repitiendo una y otra vez para lo mismo. En el caso de los modales, el patrón de Ken es el mismito para cualquier otro modal. Entonces no va a haber ningún problema. Nos dice como nota que cool is invariable. There is only one form, cool. The main verb is always the verb infinitive. So, aquí dice la nota que cool es invariable, ¿verdad? Siempre va a tener la misma forma, como ustedes se fijan, independientemente del sujeto, lo que comentábamos anteriormente. Y el verbo se va a mantener en su forma, pues, infinitiva o la forma base, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces, pues, ese sería como que el patrón o la estructura de cool y es la mismita, ¿verdad? Que con Ken, la única diferencia es que si yo digo I could y alguna habilidad o algo, pues va a ser definitivamente algo que yo podía antes hacer, que ahora probablemente yo ya no puedo o ya no es igual. Y en el caso de pues los requests, could you turn on your cameras, por ejemplo, ¿verdad? ¿Podrían ustedes encender sus cámaras? Entonces, si yo ya lo hago con could, es bastante educado. Si yo lo hago con Ken, es un poco más familiar, ¿verdad? Así que esa sería como que un poco la diferencia entre ellos. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. So, tenemos el último, ¿verdad? Be able to. Ay, creo que aquí no se ve bien la letra. Déjenme ver si hago un pequeño cambio. Vamos a mover esto para acá. Permítanme.
¿La ven mejor? Sí. ¿Sí la miran un poco mejor? Yes, miss. Ok, gracias, muy amable. Be able to, ¿verdad? En el caso, gracias, Lorena. En el caso de be able to, although we look at be able to, here is not a modal verb, right? It is simple a verb plus an adjective, able, followed by an infinitive. We look at it at able to here because sometimes it's used instead of can and could. We use be able to talk about ability. So, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos este, básicamente no es un verbo auxiliar porque no lo es, ¿verdad? No es un verbo auxiliar. Es simple y sencillamente es un verbo seguido por un adjetivo, ¿verdad? Que es el able y posteriormente tenemos un verbo. A veces el can es sustituido por el be able to. ¿En qué situación? Es sustituido a veces en cuestiones cuando nosotros tenemos separaciones o decimos que algo es negativo y la otra cosa es positiva. Entonces, por lo general, esa es la diferencia que hacen los hablantes. Si ellos tienen algo positivo que decir, ¿verdad? Que la persona puede hacer, aunque en realidad esto es capaz de, ¿verdad? Pues capaz de, esa es la significación de able to, capaz de hacer algo. Ellos lo utilizan con be able instead of can. Cuando la persona no es capaz de hacer algo o no lo puede hacer, ellos se remiten ya sea al cannot o al could not, ¿verdad? Que sería el couldn't. Entonces, para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Muchas personas sustituyen el can y utilizan el able to. Como les digo, el able to puede ser, puede manejar, ¿verdad? En este caso, o es capaz de manejar, ¿verdad? Y el be able to tiene la característica bastante interesante, porque cuando usted lo utiliza el presente, you need to use the verb be, right? And here we have an auxiliary verb, right? Aquí sí podemos decir que tenemos un verbo auxiliar más lo demás. Entonces ya no es considerado un modal. Entonces usted puede decir, I am able to drive, right? She's not able to drive. She isn't able to drive. Are you able to drive? Y como ustedes se fijan, en todas ellas lleva el verbo be. Sí está el presente. Tenemos acá uno el pasado. I was able to drive. Yo era capaz de manejar. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener antes del be able to es otro verbo. Y para empezar vamos a tener el verbo be, ¿verdad? O puede que tengan algún auxiliar, dependiendo del caso. Pero este no es un modal. Esto solamente es algo que utilizan para sustituir el can y el could para cuestiones totalmente positivas, ¿verdad? Que la persona es capaz de hacerlo, aunque también tiene en este caso su cuestión negativa en estructura, porque también lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese sería el be able to. Preguntas que ustedes tengan concerniente a eso. ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente a eso? No, miss. No, está muy bien. Ok. Muy bien. So, si no hay preguntas, vamos a practicar ya este último ratito, ¿verdad? Que nos queda. Y como ustedes pueden ver acá, tengo pues un par de oraciones y dice que vamos a poner can, cannot, could, couldn't. And if it is none, is possible, use able to in the correct sentences. Si ninguno de todos estos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Basado en lo que hemos visto, es posible, ¿verdad? O que ustedes consideren que no es posible o que no suena bien, pues vamos a utilizar be able to, ¿right? So, veamos en la primera. Dice, you swim when you were 10. Diga.
En la lámina anterior vi el was y el were y tengo una duda con eso. Ajá, dígame. ¿En este? Siempre he tenido dudas con el uso del was y el were. Ah, esos son bien fáciles, son como el am, is, are. En este caso depende del pronombre que usted va a utilizar. Vamos a ver acá. I, him, it, you, we, and they. Vaya, acá como les digo, depende del pronombre que usted va a utilizar, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de su pronombre. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner otro. Regálenme un segundo. Bueno, y aquí estamos, ¿verdad? En este caso, fíjense que con el was y el were, que es el verbo be al pasado, ¿verdad? Yo estaba, yo estuve, o yo era. En este caso, pues, el I es el único que se va a incluir en el was, ¿verdad? Es el único que no va en el were. Que si usted me pregunta por qué, a estas alturas de mi vida, después de tanto estudio, no tengo una respuesta, ¿verdad? La respuesta de la mayoría de los catedráticos, incluyendo las personas que le enseñan a uno gramática, que pues tienen su maestría en gramática, le dicen, it is what it is, es lo que es, ¿verdad? Porque desafortunadamente no hay una respuesta concreta, ¿verdad? Tal vez algún comentario de alguien o de algún estudiado en la materia y hasta ahí, ¿verdad? Pero es el único, ¿verdad? Es el único tiempo donde yo tengo mezclado la primera persona con la tercera persona que se va a utilizar el mismo, en el caso de be, ¿verdad? Porque es el único, es solamente en el caso del be. Luego tenemos you, we y they, que es where, ¿verdad? Entonces, si vemos algún ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo era médico, digámoslo así. Bueno, acá me faltaría algo. Médico. I was a doctor. Y aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, este was y where es el mismo ser o estar, solamente que en el pasado. Y pues en los pronombres he, she, and it, en el I vamos a utilizar was. Y el you, we, and they vamos a utilizar were, ¿verdad? Por ejemplo, otro. Ellos eran jugadores de soccer, ¿verdad? Vamos a poner acá la palabra. They were soccer players, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez, ¿verdad? Tercera persona, utilizamos esto. Primera persona, was, ¿verdad? Y así se utilizaría. Y el patrón, si ustedes se fijan, es el mismo sujeto, verbo be, was, were, y por último el complemento, ¿verdad? Y los mismos patrones que hemos venido viendo hasta ahora es lo que van a utilizar. Entonces, este sería el pasado del verbo be, ¿verdad? El pasado de be. Pasado de be. ¿Verdad? Así sería. No sé si hasta acá estamos bien. Sí, Miss. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Permítame un segundo que estoy viendo un mensaje de otra persona de otro grupo y me dice que hay algunas que no le salen bien.
he will have to wait for a little bit. Esperar un ratito. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta de otro tema. Antes de que continuemos. Por mi parte, será la duda, mis. Gracias. Esa es la duda. ¿Qué sabes? Estamos para servirle. ¿Alguien más? De los compañeros. ¿No? Ok. Pues si no hay más dudas, ¿verdad? Entonces intentemos hacer el ejercicio. Dice, you swim when you were 10. ¿Cuál iría acá? O según, ¿verdad? Lo que ustedes piensan, ¿cuál podríamos poner acá? ¿Cuál de todos estos? ¿Quién? Okay. ¿Qué dice los demás? ¿Qué me cuentan los demás? ¿Están de acuerdo con la compañera? If you use cold. Ok, un compañero nos comenta que podemos utilizar cold. Pero ¿cuál de las dos es la correcta? Vamos a ver. Cold, teacher. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a algo del pasado, cuando tenía 10 años. Ajá, muy bien, ¿verdad? Sí, correcto. Es algo del pasado, ¿verdad? Dijimos que cold era ¿para qué? Para habilidades que yo tenía, ¿verdad? Que probablemente la tengo, pero... por decirlo así, ¿verdad? Un niño de 10 años nadando a alguien a la par de 40, 50, 60 años, ¿verdad? Dependiendo de la edad que tenga, no va a ser la misma velocidad, ¿verdad? No va a ser igual, la resistencia tampoco. Entonces, eso cambia con el tiempo, va mermando la habilidad, ¿verdad? De poder hacerlo, dependiendo de la práctica también, ¿verdad? Pero lo ponemos en ese contexto. Eso es cierto. Como es pasado y es where, pues acá yo tengo cold. Bien hecho. ¿Qué hay de la segunda? We get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. ¿Cuál sería acá? Can, can't, could, couldn't, be able to. ¿Cuál piensan ustedes? ¿Qué sería el correcto? Tienen una pista ahí, hay una palabra que nos indica de qué momento nosotros estamos hablando. Cold. Ajá, ¿sería positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Because the time. I'm sorry. ¿Por qué sería, perdón? ¿Alguien menciona una palabra ahí?
Porque está hablando de ayer. Porque está hablando de ayer, ¿verdad? Eso es cierto, tenemos could. Pero ¿por qué la negativa? Es cierto, ustedes están en todo lo correcto. Está hablando de ayer, ahí dice yesterday. Definitivamente es el ayer. ¿Dile? Porque no entró a tiempo a la reunión. Exactamente, ¿verdad? Dice que el tren se atrasó por una hora, ¿verdad? Entonces, definitivamente ellos no pudieron llegar a la reunión, en este caso al meeting, a tiempo debido al retraso del tren. Muy bien, bien hecho. Tenemos la siguiente. He arrived at the party on time, even after missing the train, so he was very pleased. ¿Cuál sería acá? Podría ser can, podría ser could, podría ser be able to. ¿Cuál de las tres ustedes piensan que sonaría mejor? Can. Ok. Muy bien. Can, ¿por qué? ¿Por qué sería la razón? ¿Y si tienen alguna otra opción ustedes? Fíjense que también si recordamos un poco lo que estuvimos viendo, podría ser was able to, ¿verdad? Was able to. Dice que llegó a tiempo a la fiesta, ¿verdad? A pesar de haber perdido el tren. Él estaba bastante complacido por eso, ¿verdad? Entonces estaba bastante complacido por eso. Puede ser que sí, definitivamente es una cuestión bastante positiva, ¿verdad? En este caso. Pero en realidad, por cuestión de elegancia y para ver cómo suena, nosotros deberíamos de utilizar el was able to, porque acá sería, él fue capaz de llegar a tiempo a la fiesta, a pesar de haber perdido el tren, estaba bastante complacido o muy feliz, ¿verdad? En este caso. Entonces, puede ser las dos opciones. La más adecuada, por decirlo así, para que suene bonito, sería el was able to. Recuerden que el able to puede ser utilizado para cosas, habilidades, ¿verdad? Cuando estamos hablando en positivo y su traducción es ser capaz de, ¿verdad? Capaz de hacer algo. Entonces, esa sería la otra opción. Can, sí, sí tiene cabida can acá, ¿verdad? Y puede ser también, no habría ningún problema. Y pues ya casi nos vamos, nos falta un minuto. No sé si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios. Ajá. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pues bien, esto era lo último. Mañana vamos a hacer un repaso general. Espero verles por acá. Pasen muy buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana y que tengan bonito martes, ¿verdad? En este caso, un bonito martes. Cuídense mucho. Bye, bye. Take care. Bye, miss. Bye, bye.